¿Qué es la discriminación? Discriminar es todo acto de separar a una persona de una sociedad o formar un grupo de personas a partir de criterios determinados. Son comportamientos sociales que separan, segregan y consideran inferiores a las personas por su raza, su clase social, su religión, su sexo u otros motivos ideológicos. Las Naciones Unidas definen la discriminación como la actitud de negar a los individuos o grupos una igualdad en el trato que ellos desearían disfrutar. ¿Por qué discriminamos? ¿Acaso somos superiores? ¿Por qué nos discriminan? ¿Acaso somos inferiores? La discriminación nace en prejuicios o juicios sin fundamentos que se transmiten consciente o inconscientemente a quienes tenemos a nuestro alrededor. Estereotipos naturalizados, estigmas sociales que se hacen presentes desde la niñez. Nelson Mandela decía: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Los adolescentes aprenden y reproducen lo que escuchan en su casa. Un adolescente que de chico está escuchando a sus padres tirando frases xenófobas o discriminatorias contra distintos grupos, es más que seguro que durante su adolescencia lo termina reproduciendo. Si hay alguna noticia buena, mirá vos, crece la inmigración en el país. Estos negros de mierda nos vienen a robar el trabajo. Ay, déjalo. Si para lo único que sirven es para trabajar en verdulerías. ¿Qué tipo de discriminación pudiste observar en la sala? En realidad, yo una vez trabajé en un jardín en donde había discriminación por parte de los adultos hacia los niños, y los niños lo que hacían era copiar de alguna forma esa discriminación hacia otros compañeritos. En realidad lo que fui observando no es que los niños discriminan porque sí, sino que copian al adulto. De alguna manera, no sé, suponete, había una situación en que una señorita hablaba adelante de los nenes sobre un compañero que tenía algún problema motriz, y después esos nenes como que repetían ese accionar o decir, discriminando a ese chico y apartándolo del grupo. Los nenes no es que vayan a discriminar, pero sí hay un comienzo de discriminación al tratar de gordo a algún compañero, o por ejemplo decir correte gordo, ese tipo de pequeñas discriminaciones, que bueno, hay que hablar con los nenes para que no se vuelva a reiterar o explicarles por qué no hay que usar determinadas palabras como ofensivas. ¿Existe un doble discurso por parte de los adultos hablando adultos como padres y docentes? Yo creo que sí, porque hay veces que los adultos dicen muchas cosas que no hacen, o hacen muchas cosas que no dicen. Por ejemplo, hay veces que dicen que no discriminan, o una cierta institución dicen que no discriminan, y cuando vos trabajas en esa institución te das cuenta de que con accionares o con dichos o con formas de hacer, sí, lo hacen. O por ejemplo, no preparando el espacio adecuado para los niños con discapacidades especiales. Con respecto a los padres no te puedo decir mucho, porque con respecto a los padres es lo que el padre te transmite a vos y no sabés lo que después puede hablar por detrás. Con respecto a los docentes, yo creo que la mayoría no tienen un doble discurso. Podés encontrar gente como en cualquier otro lugar que pueda tener un doble discurso, pero la mayoría de la gente, de mi experiencia, al menos de haber pasado por diferentes jardines, no tienen doble discurso.
¿Cuál es la postura del jardín en cuanto a la inclusión de niños con capacidades diferentes? En realidad, yo estoy trabajando en un jardín maternal. El año pasado quiso ingresar una nena no vidente y la mamá nos había dicho con mucha angustia que le cortaban todos los teléfonos. Siempre que decía que la nena tenía un tipo de problema, no tenemos cupo, le cortaron el teléfono, llama en otro momento. Y este jardín, la verdad que los al toque, o sea, los incluyó, hicieron toda una reunión con la maestra en realidad no estaba capacitada, ya lo dijo, para trabajar con esta nena, pero intentaron de alguna manera adecuar el espacio. En este jardín, igual que en todos, no se puede dejar de anotar a ningún nene con capacidad diferente. Y así ya tengas un nene con capacidad diferente, tampoco podés rechazar si entra otro. Sí, a lo mejor ver la posibilidad de que no estén en la misma sala para que no haya, no sea tanto trabajo para la maestra. Pero hay que aceptarlos e incluirlos como si fuera un alumno con cualquier capacidad, digamos, una capacidad normal. ¿Sabes por qué son negros? Porque sus papás son bolivianos. ¿Sabes por qué vos no podés ser princesa? Porque las princesas son lindas y vos sos fea y gorda. No te sientes al lado mío porque tenés olor feo. ¿Por qué cree que se da la discriminación, digamos, desde el nivel inicial, que se presenta tanto? Mira, a mí me parece que en general lo que se debe entender es que los niños y las niñas cuando ingresan a este proceso que es la escolarización de nivel inicial, no vienen vacíos, sino que ya vienen con prácticas culturales a partir del proceso de socialización primaria, y esto implica que ya traen construcciones previas, por lo cual ya desde sus propias familias y desde su propio contexto aparece esta alternativa de cómo tratar y ver a lo que desde el jardín uno reciba niños o niñas que no tienen nada, sino muy por el contrario, que debemos empezar a pensar que ya tienen una construcción previa. Y ¿por qué aparece desde tan pequeño? Porque en realidad ese proceso de socialización nos lleva a internalizar modelos en las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, con maneras de ver al otro y de pensar sobre los otros. Y entonces los niños y las niñas lo que hacen es poner en acción todo esto, con lo cual aparece la discriminación a tan temprana edad. ¿Hay algún tipo de discriminación que se destaque en la primera infancia? Yo creo que es la misma discriminación que vemos en la sociedad. Lo concreto que aparece es por si es petizo, si es gordo, si tiene una manera de hablar o no habla, o el color de su piel. Yo creo que la discriminación es, hay que trabajarla desde el nivel inicial. Y esto tiene que poder también impactar en las familias, ¿no? Por eso en los diseños también se habla de una educación comunitaria. Esto quiere decir que también uno tiene que traer a la familia para poder pensar junto con ellos acerca de la discriminación. Obviamente que no se va a eliminar la discriminación de la sociedad, de la discriminación. Obviamente que no se va a eliminar la discriminación de las sociedades. Queridas familias, el día viernes los esperamos para compartir una charla con dos integrantes de la comunidad toda. Nos contarán sobre sus costumbres y así reflexionar acerca del respeto por la diversidad cultural.
tengo. ¿Por qué no vas a laburar mejor para darle a comer a tus hijos? Me andan mareando, flaca. No, tómatela. Estos negros de mierda que lo único que saben es manguear plata. ¿Por qué no se va a laburar? ¡Andá a comer a tus hijos laburando! Adultos tienen que hacer para que no ocurra la discriminación, que no caigan los chicos. Yo primero creo que uno tiene que estar absolutamente convencido, ser una convicción que de lo que es la diversidad, si no simplemente queda en lo discursivo, hablar de la diversidad, aceptemos la diversidad, queda solamente en las palabras, pero no en las acciones. Cuando nosotros hacemos, es notable cómo discriminamos, ¿no? Desde muchas formas. Entonces me parece que tiene que ser una convicción, un pleno convencimiento de cada uno de nosotros que vivimos en una sociedad de diferentes y que las diferencias deben ser aceptadas. Entonces, si no partimos desde la convicción de uno como adulto, es muy difícil trabajar con las niñas y los niños. Puede darte la cara para
que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patrick, guarda ese fiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Que miran el retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Sois y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien